Tres pequeñas ovejas. Érase una vez tres pequeñas ovejitas llamadas Pelusa, Lana y Baba. Vivían en una granja verde y exuberante con su cuidador, quien se aseguraba de que siempre tuvieran abundante pasto fresco para comer. Un día claro y cálido, Pelusa, Lana y Baba decidieron tener una experiencia emocionante. Saltaron la cerca y comenzaron a descubrir el vasto terreno fuera de su granja. Mientras deambulaban, se toparon con un gran estanque. Pelusa dudaba en acercarse al agua, pero Lana y Baba tenían curiosidad por ver qué había dentro del estanque. Convencieron a Pelusa para que se les uniera y, al acercarse más, observaron el estanque lleno de peces vibrantes. Disfrutaron viendo la variedad de peces deslizándose por el agua. Después encontraron un prado lleno de flores silvestres. Pelusa, Lana y Baba estaban encantadas por los vivos colores y el fragante aroma de las flores. Galoparon y brincaron entre las flores, empapándose del encantador paisaje. Cuando el día se convirtió en tarde, las tres pequeñas ovejas se dieron cuenta de que era hora de regresar a la granja. Se sentían cansadas y su lana estaba algo sucia, pero estaban contentas con las exploraciones del día. Al llegar a la granja, su cuidador se sintió aliviado y encantado de encontrarlas sanas y salvas. De esa experiencia, Pelusa, Lana y Baba comprendieron que buscar nuevas experiencias no solo era divertido, sino también una forma significativa de aprender sobre su entorno. Ahora vamos a aprender a contar. Un gato. 1. Dos perros. 1. 2. 3 cerdos. 1. 2. 3. 4 erizos. 1. 2. 3, 4, 5 dinosaurios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hámsteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conejos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 monos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pájaros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piggy estaba muy feliz, jugando en su charco de lodo favorito.
De repente se dio cuenta de que su querido peluche, Piggy, había desaparecido. Alguien habrá tomado a Piggy, pensó Piglet, luciendo sorprendido. Sosteniendo una lupa, Piglet dijo con determinación: debemos encontrar a la persona que se llevó a Piggy. Sus amigos, Porky y Grisa, estuvieron de acuerdo. Encontraremos a Piggy, gritaron juntos. Comenzaron su búsqueda de inmediato, ansiosos por resolver el misterio. Buscaron entre montones de heno y luego entraron silenciosamente al viejo granero. En la caseta de herramientas había un gran desorden. Herramientas, equipo de jardinería y viejas ollas estaban por todas partes. ¿Encontraremos alguna vez tu juguete?, preguntó Grisa, sintiéndose preocupada. En el área de almacenamiento, había muchas cosas para escalar. Subieron por escaleras, cajas y estantes. Pero incluso con toda la escalada, no encontraron el juguete de Piglet. En la cocina, buscaron debajo de la mesa, detrás de grandes bolsas de harina y dentro de todos los armarios. Aún así, no había juguete. Los cerditos estaban cada vez más preocupados. Pero entonces, cerca del gran viejo roble, Piglet recordó de repente. «Ahora recuerdo», dijo emocionado. Había escondido a Piggy bajo las raíces para mantenerlo seguro durante un día lluvioso. Con cuidado, Piglet sacó a Piggy de su escondite y lo abrazó fuertemente. «Misterio resuelto», gritó feliz. Los otros cerditos saltaban alrededor, celebrando. Al final, Piglet simplemente había olvidado dónde había colocado a Piggy. «¡Qué día tan divertido y maravilloso!», dijo Piglet entre risas. Al estar de nuevo con Piggy, Piglet se sintió feliz y completo. Jugó hasta que el cielo se oscureció y las estrellas aparecieron. Cuando llegó la noche en la granja, los cerditos durmieron bajo las estrellas. Piglet tuvo sueños felices sobre su querido juguete, Piggy. Los tres cerditos y su aventura en tren. Tres cerditos, Porky, Piglet y Grisa, caminan por el campo cuando descubren una estación de tren. Porky dice: mira, una estación de tren. Vamos a ver los trenes. Grisa responde: siempre me ha interesado manejar un tren. ¿Lo intentamos? Piglet está de acuerdo, hagámoslo. Podemos ser maquinistas por hoy. Los cerditos entran a la cabina del conductor del tren y se sientan. Se ponen sus gorras de conductores y toman los controles. Porky exclama: aquí vamos, todos a bordo. Grisa dice: estoy tocando la campana, escucha cómo suena. Piglet dice: y yo estoy usando el silbato, oye cómo sopla. A medida que el tren empieza a moverse, viaja por campos y pasa por animales que miran desde al lado de la vía. Porky dice: lo estamos haciendo. Estamos manejando el tren. Grisa señala: mira, allá hay vacas. Piglet se da cuenta, y allá hay gallinas. Cuando el tren se detiene en una estación, un grupo de niños está allí para subir. Los cerditos les ayudan a encontrar sus asientos. Porky anuncia: todos a bordo. La próxima parada está llena de diversión y emoción. Grisa aconseja: asegúrate de saludar a tus amigos mientras pasamos. Piglet agrega: y sujétense bien. Será un viaje emocionante. El tren se pone en marcha de nuevo, ganando velocidad. Los cerditos están muy emocionados y expresan su alegría en voz alta. Porky declara: este es el día más maravilloso. Grisa comparte: siempre recordaré nuestro tiempo en este tren. Piglet coincide: yo también, qué gran experiencia. Hace mucho tiempo, en un mundo cubierto de brillante nieve blanca, había tres pequeños cerditos llamados Piggy, Porky y Grisa. «¡Mira toda esta nieve!», gritó Piggy. Los tres cerditos disfrutaban jugando en la nieve. El bosque estaba cubierto de una gruesa capa de nieve. Era la víspera de Navidad y los cerditos estaban llenos de emoción. Los cerditos saltaban y jugaban felices en la nieve, esperando ansiosamente la Navidad en casa de su abuela. «¡Oh, no! El coche está enterrado bajo la nieve», dijo Grisa. «¿Cómo podemos llegar ahora a casa de la abuela?».
No debemos perdernos la Navidad en casa de la abuela, afirmó Grisa. Los cerditos estaban preocupados, pero rápidamente pensaron en una nueva idea. Caminemos a través del bosque encantado. Será un viaje emocionante. Pronto los cerditos llegaron a un bosque donde los árboles parecían bastones de caramelo, y allí se deleitaron comiendo hasta quedar satisfechos. Comer los bastones les dio sed. Se emocionaron al encontrar un río hecho de chocolate caliente con malvaviscos flotando en él. Grisa se veía preocupada. ¿Cómo podemos cruzar el río?, preguntó. Piggy no sabe nadar. Justo entonces apareció una hada mágica con alas brillantes. Ya casi están allí, dijo el hada, y esparció polvo mágico sobre los cerditos. Increíble. Estamos flotando en el aire, exclamó Porky mientras comenzaban a elevarse del suelo. Estamos volando sobre las nubes, dijo Porky con alegría. Esto es tan emocionante. Cuando su vuelo llegó a su fin, Grisa señaló hacia adelante. Mira, gritó. Allí está la cálida casa de la abuela. Se sintieron felices y aliviados al llegar a casa de la abuela. La abuela estaba afuera, saludándolos con una sonrisa. Dentro de la casa hacía calor y era acogedora. Los cerditos estaban maravillados con los regalos de Navidad y el árbol hermosamente decorado. Luego Papá Noel entró con un fuerte «jou, jou, jou». Los cerditos se reunieron alrededor de Santa, listos para escuchar historias. Los cerditos ya estaban muy somnolientos. Mientras se acomodaban para dormir, Porky susurró, esta fue la mejor aventura.